El sector Colinas del Sol está ubicado junto a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, una vía bastante transitada, pero que presentaba un ambiente deprimente, con calles en pésimas condiciones. El agua y el lodo, durante la época invernal, era el pan nuestro de cada día. Jaime Ortiz recuerda lo tormentoso que era transitar por aquí, cuando tenía que cubrir sus zapatos con fundas para evitar quedarse atrapado en el lodo. Y se ponía muy difícil el acceso, bien lodoso, había tremendos cráteres, era como que había habido una guerra acá. Hoy, al saber que los trabajos de hormigonado están en la etapa final en este populoso sector del Cantón Esmeraldas, mostró su alegría, porque ya no pisará lodo. La transformación de su barrio es algo que lo llena de emoción. En estos momentos ya tenemos esa satisfacción de que el municipio ya está culminando con esta gran obra. En el barrio Colinas del Sol se realizaron trabajos de instalación de tuberías, acometidas de agua potable, nivelación, compactación, y se trabaja actualmente en la construcción de rejillas para la evacuación de aguas lluvias. Así lo expresa Luis Batioja, técnico de la Unidad de Mantenimiento y Respuesta Inmediata. Concluida totalmente, como usted ve ahorita, lo que se está haciendo los sumideros, que unos 5 días, 3 días ya estamos terminando esto aquí, Colina del Sol. La vía permanecerá cerrada al paso vehicular de 20 a 25 días para el proceso de fraguado del hormigón. Colinas del Sol es otra obra más construida por tu alcaldía.